Hola familia de Invierte en RD, hoy en un video más de nuestro canal. Ya comenzamos con las propiedades de Santo Domingo, aunque también en lo adelante estaremos también mostrándole otras propiedades en Juan Dolio y en Punta Cana. Así que atento a todo nuestro contenido, por favor tómese un minuto y suscríbase, comparta este contenido, dele like y déjenos un comentario. La idea de este canal es que podamos llegar a la mayor cantidad de personas y que podamos brindar contenido de valor y que sobre todo la gente pueda tomar la costumbre de estar lo más consciente posible de la inversión que va a hacer, de la compra que va a hacer, para que juntos podamos hacer mejores inversiones. Actualmente nos encontramos en la avenida Rómulo Betancourt. Es una avenida que está al sur de la 27, dígase, por debajo de la 27 de febrero. La 27 de febrero es una de las vías principales del Gran Santo Domingo, ya que atraviesa muchos sectores de la ciudad y es una vía de bastante desahogo. Entonces nos encontramos ahora mismo en una avenida de muchos comercios, como es la Rómulo Betancourt, que debajo de la 27 de febrero también es una vía principal, pues te conecta con Bellavista, Mirador Norte, te conecta con Renacimiento, también luego un poquito más hacia el sur tenemos la Sarasota. Entonces en el día de hoy vamos a hacer dos videos, lo vamos a dividir en dos, valga la redundancia. Vamos a estar mostrando un proyecto que tenemos en construcción en Mirador Norte, sumamente buenísimo. Nos vamos a desmontar, yo con el celular voy a ir mostrándole algunas cositas y le voy a subir las fotos del proyecto para las personas que quieren invertir, sea de una, dos y tres habitaciones. Los proyectos que vamos a mostrar son proyectos de constructoras muy importantes del país y que tienen muy buena calidad. Entonces el proyecto que vamos a mostrar ahora, el número uno, va a ser el de Mirador Norte. Entonces en un segundo video vamos a estar mostrando otro proyecto que ya está en un mes y medio a entregar y que nos quedan unidades de 3 y 2 habitaciones en Bellavista Sur, dígase en la avenida Sarasota. Así que vamos sin más preámbulo al proyecto de Mirador Norte, con unidades de 1, 2 y 3 habitaciones desde $109,000 de aquí a el 2023. Va a estar listo finales de 2022, principio de 2023. Así que no se vaya y quédese con nosotros. Eso que usted ve allá, esto azul que usted ve, es el downtown. Entonces el proyecto está bien cerca del downtown, así que puedo decir en vehículo que a unos 2 minutos. De todos modos voy a hacer ahora mismo la prueba. Cuando nos paremos en el semáforo, vamos a contar cuánto nos toma del downtown al proyecto de Mirador Norte. Es un proyecto con muy buena terminación, con área social, ascensor, parque. Ok, vamos ahora mismo a atravesar la Núñez de Cáceres. Donde está el semáforo, de manera horizontal, es la Núñez de Cáceres. A mano izquierda, mírelo ahí, donde dice Downtown. Cruzamos, estamos en la Rómulo Betancourt, desde la avenida Churchill hacia la Luperón. Pasamos la Núñez de Cáceres. Son las 10:35 de la mañana. Entonces, vamos a ver cuánto nos toma llegar al proyecto. Ya yo acabo de pasar ahora mismo Downtown, usted lo acaba de ver conmigo. Entonces seguimos, mire cómo vamos a 40 kilómetros de velocidad, no vamos para nada rápido, es una velocidad sencilla. Entiendo que nos va a tomar como mucho 3 minutos, no más. Ok, llegamos a esta calle, dígase que dos esquinas más, doblamos aquí a mano derecha. Son las 10:36, dígase que ha pasado 1 minuto y 1 segundos.
Esto es un sector bastante tranquilo, un sector bastante céntrico. Mirador Norte, lo que lo delimita al norte, valga la redundancia, es la 27 de febrero. Son las 10:37. Pasamos una esquina, pasamos la segunda y aquí estamos en la tercera esquina y hemos llegado a nuestro proyecto. Así que vamos a desmontarnos para que usted pueda ver el proyecto. Míralo aquí a mano izquierda. Mire cómo están trabajando. No es dique, como dicen. Así que en breve le estoy haciendo un video un poquito más explicativo. Vamos arriba. Ok, mi gente, nos encontramos aquí en la ubicación. Entonces, le comentaba, muestra aquí, mi amor. Este es el proyecto de Mirador Norte. Vengan aquí. Están trabajando ahí los ingenieros. Tenemos un pequeño daycare solamente aquí al frente. Es para niños. Iba a decir niños pequeños, pero se sabe que los niños son pequeños, ¿verdad? Entonces, esta calle es una calle bastante tranquila. Entonces, quiero rápidamente decirle qué va a contener el proyecto. El proyecto va a tener gimnasio. El proyecto va a tener los pisos en porcelanato. Va a tener dos ascensores. El proyecto va a contar con unidades de 1, 2 y 3 habitaciones. Ahora bien, el proyecto va a tener 4 unidades por nivel. Va a haber 2 niveles, 2 apartamentos de 1 habitación, uno de 57 metros y otro de 61 metros. Y va a haber una unidad de 2 habitaciones y una unidad de 3 habitaciones. Entonces, vamos rápidamente a hablarle sobre la diferencia de los de 1 habitación de 57 metros y los de una habitación de 61. Lo de 57 metros, vengan aquí. Lo de 57 metros va a tener closet en la habitación principal, ¿verdad? Va a tener medio baño, sala comedor y área de lavado. Sin embargo, lo de 61 metros va a tener walk-in closet en la habitación principal. Esa diferencia de metraje la vamos a ver en el walk-in closet. El de 57 no tiene walk-in closet y el de 61 sí. Otra cosa importante es que la torre va a contar con lobby climatizado, va a contar, creo que le comenté, sobre gimnasio equipado, totalmente equipado. Va a contar también con un área de barbecue y con piscina. Entonces, algo que le quería mencionar, vamos a hablar sobre los precios. ¿Con cuánto usted lo reserva? Usted puede reservar este proyecto con $3,000. Entonces, quiero hablarle rápidamente sobre el tema del precio. Los precios de lo de una habitación. Vamos aquí. Venga a ver conmigo. Lo de 57 metros comienza con un precio de $109,725. Ahora, lo de 61 metros, el más barato que tenemos, el más económico, es de $117,425. Los de dos habitaciones tenemos $175,500. Y lo de tres habitaciones, lo tenemos aquí, lo tenemos en $206,375. Significa que los precios están muy buenos. Usted sabe que los apartamentos de una habitación se prestan para Airbnb. Esto es un proyecto que va a ser Airbnb friendly. Significa que usted va a poder rentar por noches. Así que yo espero que le haya gustado este proyecto. En el transcurso del video le voy a estar mostrando fotos y demás para que usted pueda ver la perspectiva del proyecto y pueda ver también las terminaciones, cómo van a ser los apartamentos. Si tiene una pregunta, por favor, escríbame aquí en la caja de comentarios. Yo le dejo mi WhatsApp. Es más, se lo voy a dejar aquí, 809-878-8114. Si usted me escribe a WhatsApp, yo le mando el brochure. Podemos hacer un Zoom con la constructora y usted puede hacer todas las preguntas del lugar. Esto es una constructora con más de 15 años de experiencia. Ya tiene bastantes proyectos construidos. Este es el número 12, así que ya usted sabe el tiempo que tenemos en el mercado. Así que vamos arriba. Yo trato de trabajar con las mejores constructoras del país porque necesito que no me dé dolor de cabeza a mí para yo no darle dolor de cabeza a usted. Así que recuerde que este es Invierte en RD by MJ y estamos aquí para hacer mejores inversiones.